com fem sempre quan tenim doncs, una reunió, una trobada, és bo doncs, posar-nos en presència de qui ens convoca, que és Déu nostre Senyor, que ens convoca sempre a la gran festa de la humanitat, sempre connectant amb el somni que ell té, que aquesta humanitat sigui d'homes i dones, fills i filles de Déu, que visquen entre germans. Per tant, sempre en allò que fem en clau cristiana es bo de sintonitzar amb el qui és el pilar de la nostra fe. Tant, avui us proposo que puguem fer, recordant que celebrem amb tota l'Església Sant Francesc d'Assís, per tant, un sant importantíssim, llegirem una de les seves pregàries que ens va quedar i que serveix d'inspiració i ha servit d'inspiració a tants homes i dones al llarg de les generacions. I després cantarem una de les seves, inspirat en el cant a les criatures, aquell cant que diu, i solament repetirem això, lloat sigueu, o Senyor nostre, lloat sigueu, o Senyor nostre. Segurament us sonarà, en tot cas, és solament repetir diverses vegades aquesta frase i després acabarem resant el Pare Nostre. De Sant Francesc d'Assís. O Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau. On hi ha odi, que jo hi porti amor. On hi ha ofensa, que jo hi porti el perdó. On hi ha discòrdia, que jo hi porti unió. On hi ha dubte, que jo hi porti l'esperança. On hi ha error, que jo hi porti la veritat. On hi ha desesperació, que jo hi porti l'esperança. On hi ha tenebra, que jo hi porti la llum. O mestre, feu que jo no cerqui tant ser consolat com consolar. Ser comprès com comprendre. Ser estimat com estimar. Perquè és donant que és rep. Perdonant que s'és perdonat. Morir que es ressuscita a la vida eterna. Repetir la bona tarda i manifestar-vos l'alegria de veure a tan gran grup de gent que a les 5 de la tarda pot dedicar un temps seu al servei dels demés. Aquí sou voluntaris de moltes parròquies, els empleats també, alguns que heu pogut vindre d'aquí de Càritas, en un tema, diguem, de formació. Sabeu que un any jo insisteix prou, no sé si massa o massa poc, en que tot cristià deu estar en període permanent de formar-se. Formar-se no vol dir per a nosaltres saber moltes coses com els grans erudits que ho saben tot de geografia, d'història, de llibres, de literatura. Per a nosaltres en Iglesia formar-se significa llegir o escoltar o pregar en altres persones o a través d'altres per assemblar-nos molt més a Jesucrist. Per a formar-nos sabent coses però sobretot modelant les nostres actituds davant del Senyor i en companyia d'ell. Per això jo us agraeixo moltíssim el que vingueu i de quant en quant que algú ens expliqui alguna cosa. Jo també li agraeixo i breument perquè el director presentarà el ponent d'avui que és el pare Darío Mollà. Jo tinc una certa vinculació en ell perquè ell és d'un poble proper del meu, millor dit. Jo soc d'un poble proper del seu, perquè el poble gran és el seu, que és Alcoi. Jo soc de Muro, d'Alcoi, que està... No és un poble petit, però en fi. I hem coincidit allà a València en algunes qüestions. I quan Maria José em va dir que venia ell, doncs a mi em va alegrar moltíssim. Ja ha fet alguna xerra també a nivell nacional i és un home de molta experiència, de molta presència de Déu. Jo crec que ens podrà ensenyar a ell
molta cosa a tots nosaltres. Per això agraïm-vos a vosaltres la vostra presència aquí i agrair-li al pare Darío que també estigui amb nosaltres, donant-vos a conèixer l'esperit jesuític, no, cristià, que porta en el cor i en la ment. Moltes gràcies a totes i a tots per ser-hi aquí i moltes gràcies sobretot a Darío Mollà. Darío Mollà Yasser és jesuïta i, com ha dit el senyor bisbe, va néixer a Alcoi, província d'Alacant. Ha treballat dintre de la Companyia de Jesús en diferents àrees, com per exemple en educació, formació, govern i acció social. És especialista i professor d'espiritualitat ignasiana i és autor de diversos llibres com, en destacaré quatre, l'últim, a més recent sortit del forn, com qui diu, no?, de Acompañante a Acompañante, una espiritualitat para el encuentro. Pedro Arrupe, Carisma de Ignacio, Espiritualidad en Acción Social y Espiritualidad para Educadores. És col·laborador també de Cristianisme i Justícia, ha editat diferents quaderns i també participa activament en el seu blog. I també ha estat director de la Fundació CEI Migra de València, dedicada a l'estudi d'immigració i a la formació i inserció sociolaboral dels immigrants. Una vegada més, gràcies, Darío, i quan vulguis, doncs, pots començar. M'he oblidat comentar-vos que els valencians i catalans parlem el mateix, però tenim una petita diferència, que aquí heu estudiat pràcticament tots, o esteu molt acostumats a parlar en català, i els valencians, quan parlem en públic, mos costa molt parlar en la nostra llengua. El pare Darío ha parlat sempre en valencià, que és el mateix que el català, però estàvem comentant a migdia, quan s'havien vist, que ell vindria millor parlar en castellà. Jo dic, parla com vulguis, perquè aquí som tots políglotes i ho entenem tot. No li demanarem disculpes, però sí que ho diga. Bona tarda a tothom. Jo volia fer, abans de començar en el tema, dos petites observacions. La primera, agrair a Càritas Lleida, que m'ha convidat, i a vosaltres la vostra presència. La segona, la diria el senyor bisbe, jo m'expressaré bàsicament en castellà perquè resulta més fàcil. Després, en el col·loqui, no hi ha problema en parlar en català, però en la ponència a mi costa prou. Intentaré també no allargar-me massa en la ponència per tindre una estona bé de diàleg, que em pareix que és important. Bé, la espiritualitat en la formació de les persones comprometides en l'acció de Càritas. Un título muy largo que yo he dividido en tres partes. La primera, muy breve, ¿qué es lo que vamos a entender por espiritualidad? La segunda, menos breve y más profunda, ¿qué vinculaciones entre espiritualidad y acción social? ¿Cómo la espiritualidad ayuda a la acción social y cómo la acción social ayuda a la espiritualidad? Hablamos más de lo primero y menos de lo segundo. Estamos más acostumbrados a decir que la espiritualidad es importante para ir a la acción social. Eso es verdad. Pero eso es simplemente el camino de ida. Hay un camino de vuelta. Y el camino de vuelta es el camino desde la acción social a la espiritualidad. Porque evidentemente la acción social y el compromiso social transforman nuestra espiritualidad. Y mi
finalmente una tercera parte donde hablaré de cómo podemos formar en espiritualidad. En cada una de esas tres partes os indicaré un pequeño material que os puede servir en adelante para ir profundizando en los temas que vamos a trabajar hoy. ¿Qué entendemos por espiritualidad? De una manera muy breve, muy sencilla. Cuando yo hablo de espiritualidad, me gusta mucho hablar de horizonte. La espiritualidad nos propone un horizonte de vida. Un horizonte de vida. ¿Hacia dónde queremos orientar nuestra vida? ¿Qué horizonte es el que da sentido a nuestra vida? ¿Qué horizonte es el que da coherencia a los pasos que damos en la vida? La espiritualidad es, por tanto, una propuesta de horizonte. Y junto con esa propuesta de horizonte, hay una propuesta de actitudes, de talante, de modo de situarse en la vida. Actitudes, talante, modo de situarse en la vida, en definitiva, ¿por dónde podemos caminar hacia ese horizonte? Sabemos que al horizonte no se llega nunca, pero el horizonte es necesario para dar sentido a los pasos y para dar coherencia a los pasos que damos en la vida. Bueno, en esa clave podemos situar lo que es espiritualidad. Como sabéis, hay muchas espiritualidades. Y a nosotros nos interesa básicamente la espiritualidad de Cáritas, que es una espiritualidad cristiana. En la línea de lo que he dicho, que sería una espiritualidad cristiana. El horizonte de la espiritualidad cristiana es la persona de Cristo. El horizonte de la espiritualidad cristiana es la identificación y la comunión con la persona de Cristo. A mí me gusta más hablar de comunión que de identificación. Parece que comunión es un movimiento más interior que identificación. La espiritualidad cristiana pretende la comunión con la persona de Cristo. La comunión en su vida, la comunión en su muerte, la comunión en su resurrección. Tener, decía Pablo, los mismos sentimientos y actitudes de Cristo Jesús. Bueno, es esa comunión. Cuando hablamos de que la espiritualidad comporta talantes, actitudes, bueno, pues las actitudes, el talante, el modo de situarse en la vida de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el camino de la espiritualidad cristiana? El camino de la espiritualidad cristiana es el Evangelio de Cristo Jesús. Ese es el camino. Bueno, la espiritualidad de Cáritas es una espiritualidad cristiana. Dentro de ese camino de identificación y de comunión con Jesús, la espiritualidad de Cáritas acentúa esa predilección y esa preferencia por los más pobres, los más pequeños, los más excluidos y los más olvidados. Porque ellos son los preferidos del Padre. Los preferidos del Padre son los preferidos de Jesús y los preferidos de Jesús tienen que ser también nuestros preferidos. En los evangelios de los últimos días, las Eucaristías de los últimos días, la del domingo pasado, la del día de los ángeles custodios, en los últimos días, salía siempre esa invitación, esa discusión de los discípulos, ¿quién es el más importante? Y esa respuesta de Jesús, el más importante, cogió un niño y lo puso en medio de ellos. El niño en el Evangelio es no solo el más pequeño en estatura, sino que es el más vulnerable, el más débil. Es el más importante, es el más vulnerable, el más débil, el más necesitado, el que menos importa y el que menos cuenta. Bueno, pues por ahí va en definitiva la espiritualidad de Cáritas. Una espiritualidad cristiana
cuyo horizonte último es la comunión con Cristo, cuyas actitudes básicas son las actitudes del Evangelio y cuya, diríamos, actitud fundamental es esa preferencia por los pequeños, los pobres, los débiles y los excluidos. Yo no me voy a extender más. Tenéis al final de la hoja, tenéis una sugerencia de materiales de reflexión. En el de esos materiales que os propongo al final de la hoja, el primero es la espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y social. Es un pequeño libro de esta colección de Cáritas que está escrito por Vicente Altaba, que es el Consiliario Nacional de Cáritas, donde hace una síntesis de esa espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y social de Cáritas. Sería, por tanto, yo creo que el material más accesible y más sencillo para profundizar en qué es la espiritualidad de Cáritas. Dicho eso, yo me voy a extender un poquito más en el segundo. Espiritualidad y acción social. ¿Cómo interactúan espiritualidad y acción social? ¿Qué es lo que la espiritualidad aporta a las personas que nos implicamos en la acción social? ¿Y qué es lo que la acción social aporta a nuestra experiencia espiritual? Hubo una época, no hace mucho, una época en la cual espiritualidad y acción social estaban peleadas. Una época en la cual parecía que aquellos que se dedicaban a la acción social eran muy poco espirituales. Que aquellos que se dedicaban a la acción social eran poco más o menos que marxistas, comunistas, no se sabe qué. Y entonces, bueno, pues no. Acción social eran los que trabajaban mucho y gastaban poco, decirlo en forma de caricatura. Había una especie de separación y de confrontación. Y a la inversa, los espirituales eran los espirituales, pero que no se mojaban y que no se comprometían en las causas cotidianas, en los problemas cotidianos. Yo tengo la sensación y tengo la experiencia de que esa separación, incluso esa confrontación entre espiritualidad y acción social, me da a mí la sensación de que es un tema felizmente superado. Yo creo que es un tema felizmente superado. Yo creo que de alguna manera cada vez existe más conciencia en las personas que trabajan en acción social de que es necesaria una espiritualidad de fondo, y también en las personas que profundizan en espiritualidad, y creo que también cada vez es más fuerte la conciencia de que no hay auténtica espiritualidad sin acercamiento al pobre y al que sufre. Yo creo que, por tanto, esa dicotomía, esa separación, ese enfrentamiento entre espiritualidad y acción social, yo creo que afortunadamente es más de tiempos pasados que de este tiempo. De hecho, yo creo que los últimos papas han ayudado mucho a superar esa dicotomía. Evidentemente está el Papa Francisco, pero no solo el Papa Francisco. Los escritos de San Juan Pablo II o los escritos de Benedicto XVI son muy contundentes en ese tema. Me gusta citar. Hay dos textos de Benedicto XVI que a mí me parecen de una enorme profundidad en el enlace entre espiritualidad y acción social. Son su encíclica Dios es amor, fue la primera, y su encíclica La caridad en la verdad. Yo creo que ambos textos tienen afirmaciones muy profundas sobre esa vinculación entre espiritualidad y acción social. Por tanto, yo creo que los tres últimos pontífices, San Juan Pablo II
Benedicto XVI y el Papa Francisco han ayudado a superar esa dicotomía o esa separación entre espiritualidad y acción social. ¿Qué aporta la espiritualidad a la acción social? ¿Qué aporta la espiritualidad y en concreto la espiritualidad cristiana? ¿Qué aporta a la acción social? De esta manera lo que decíamos, el camino de vida. Bueno, yo creo que aporta en primer lugar motivación. Motivación. Y una motivación muy de fondo. Y una motivación muy de fondo. Voy a decir una cosa que quizá os ofenda o os escandalice. A mí no me gusta, no me gusta la expresión, la opción preferencial por los pobres. No me gusta. ¿Por qué no me gusta? Bueno, pues porque parece que opción preferencial es algo optativo. Yo la puedo coger o no la puedo coger. Es importante, pero bueno, no es. Y yo creo que no es una opción preferencial. Es una opción ineludible. Ineludible. Yo creo que el seguimiento de Jesús comporta el compromiso con los más pobres y los más necesitados. No como una opción preferencial, sino como una exigencia ineludible. De alguna manera, yo creo que lo que nos proporciona nuestra experiencia espiritual es una motivación muy, muy, muy de fondo. Muy de fondo para implicarnos y muy de fondo para sostenernos. Y muy de fondo para sostenernos. Porque los que estáis metidos en acción social sabéis que una cosa es empezar y otra cosa es seguir. Una cosa es empezar y otra cosa es continuar. Porque evidentemente la acción social no es nada fácil. No es nada fácil porque uno se enfrenta con situaciones muy dolorosas, porque uno se enfrenta con su propia impotencia, porque uno se enfrenta con sus propios cansancios, porque uno se enfrenta con incomprensiones ajenas. Es decir, ¿qué haces si no pierdes el tiempo? Si para lo que sirve, sí. Entonces, cuando uno se enfrenta con todo eso, cuando las ganas de abandonar nos atacan, porque nos atacan, yo creo que esa motivación de fondo que nos proporciona nuestra fe es fundamental. Nosotros sabemos que nuestro seguimiento de Jesús nos pide eso de una manera ineludible, ineludible. Y nuestro seguimiento de Jesús nos lo pide y nos da la fortaleza para seguir ahí. Estoy diciendo, por tanto, que nos anima y que nos sostiene. Y las personas de más calidad espiritual son las personas de más profundidad espaciosa. Yo creo que son dos cosas que van absolutamente unidas. A mayor calidad espiritual, mayor profundidad y mayor permanencia y mayor calidad en nuestra acción social. Nos proporciona, por lo tanto, esas motivaciones de fondo. Y nos proporciona una serie de actitudes que a mí me parecen básicas. Y de esas actitudes básicas, yo os he puesto ahí en el esquema cuatro actitudes. Cuatro actitudes que yo creo que derivan de nuestra experiencia espiritual y que son determinantes en nuestra vida. ¿Cuáles son esas cuatro actitudes? Evidentemente podría haber más, pero las cuatro que yo he querido subrayar. Primera, la conciencia de la dignidad de la persona. Evidentemente, sea cual sea la espiritualidad o sea cual sea la ideología de las personas que se comprometen auténticamente en la acción social, esa conciencia de la dignidad de las personas
es una base ineludible de la dignidad de toda persona. Pero claro, es que nosotros además, los creyentes, pensamos que cada persona y todas las personas son hijos de Dios. Y esa es la máxima dignidad. Una dignidad que solo Dios da. Y por tanto, una dignidad que solo Dios da y que nadie puede quitar. Se pueden quitar los derechos inherentes a esa dignidad, pero la dignidad no. Se pueden pisotear los derechos inherentes a esa dignidad, pero la dignidad no. Y nosotros sabemos que todas las personas, sea cual sea su origen, su historia, sus planteamientos, su conducta, tienen una dignidad, la dignidad de hijos de Dios. Y esa convicción es fundamental. Esa convicción es fundamental. Fundamental para no excluir. Fundamental para no excluir. Porque si todos tienen la misma dignidad, todos tenemos los mismos derechos. La segunda actitud es muy importante, muy importante. Es la gratuidad. Si algo es el amor evangélico, es un amor gratuito. ¿Qué es la gratuidad? La gratuidad es dar sin depender del agradecimiento, de la respuesta, del éxito. Durante una temporada yo fui director de un centro de menores, a ver, de la calle, que tiene la Compañía de Jesús en Alicante. Vosotros sabéis que cuando llega Navidad hay que hablar de los niños pobres, uno de los temas que toca hablar en Navidad. Y entonces, uno de los periódicos de Alicante, Alicante es una ciudad pequeña, relativamente pequeña, entonces había dos periódicos, Información y La Verdad. Entonces, cuando llega Navidad, siempre uno de los periódicos mandaba al director de Nazaret para hablar de los niños. Normalmente no mandaba al mejor periodista de la casa, mandaba a la última becaria. Y la última becaria tampoco es que se preocupase mucho. Cogía las preguntas del año pasado y volvía a hacer las mismas siempre. Bueno, entonces una de las preguntas que estaba en la hojita era siempre la misma. ¿Qué porcentaje de éxito tienen ustedes? ¿Claro? Tienen niños de la calle, entonces ustedes lo que intentan es que los niños de la calle se rehabiliten y tal y cual, y no sé qué. ¿Qué porcentaje de éxito tienen ustedes? Yo siempre contestaba lo mismo. Algo que en parte era verdad, que en parte era mentira, pero que sobre todo era una provocación. Ni lo sé, ni me importa. ¿Qué porcentaje de éxito tienen ustedes? Ni lo sé, ni me importa. ¿Saberlo? Bueno, más o menos, más o menos. Es decir, de todos los chavales que teníamos de allí, pues hacíamos un seguimiento en la medida de lo posible. Tampoco podía hacer un seguimiento de todos. ¿Importarme? Claro que me importaba, por eso estaba allí. Pero yo no estaba allí en función del éxito. Yo no estaba allí en función del éxito. ¿De cuántos? No. Yo estaba allí en función de las necesidades de esos chavales y otras cosas, pero no estaba en función del éxito. Gratuidad es no depender del éxito, del triunfo, del reconocimiento social, del agradecimiento. He dicho no depender. Que a mí me gusta que cuando hago algo por alguien me dé las gracias, pero claro que me gusta, claro que me gusta. Y si no, no sería humano. A mí me gusta que me agradezcan las cosas. A mí me gusta que me reconozcan las cosas, claro. A mí y a nuestro Señor Jesucristo. Acordaos del Evangelio aquel de los 10 leprosos. Cura 10. Se van y vuelve uno. Y entonces Jesús pregunta, oye, ¿y los otros 9 dónde están? Bueno, ¿eso qué significa? Que le hubiera gustado que hubiera ido los 10. Pero no va uno.
mí me gusta, pero yo no dependo de él. Aunque no me lo agradezcan, sigo. Aunque no me lo agradezcan, sigo. Esa es la realidad. No depender de reconocimientos, de agradecimientos, de triunfos y de éxitos, sino de esa motivación de la que hablábamos antes. De que me importan las personas. Claro que me importan las personas. Y eso es lo decisivo. Y atención. Cuando yo hablo de gratuidad en acción social, estoy pensando no en una gratuidad efectiva, sino estoy pensando en una gratuidad afectiva. ¿Ve? Gratuidad efectiva ya lo sabemos, no vamos a cobrar. Pero ojo, podemos no cobrar en dinero, pero cobrar en afecto, en dependencias, en fidelidades, o no habéis dicho oído decir alguna vez, o no habéis dicho alguna vez, cuando uno atiende a una persona marginada y después, bueno, y después resulta que es un desastre, que no sirve para nada. Y cuando entonces se dice, hombre, parece mentira, por lo que yo he hecho por ti. Parece mentira, como lo que yo he hecho por ti. ¡Vaya por Dios! ¿Estás pasando la factura o qué? ¿Estás pasando la factura? Gratuidad afectiva. No pasar facturas en afectivo. Ni en efectivo, ni en afectivo. Ni en efectivo, ni en afectivo. Esa capacidad de gratuidad. Ese no depender de... de que me reconozcan, de que me agradezcan, de que me aplaudan, de que eso es la gratuidad. Y cuando mayor es la gratuidad, mayor es la calidad de nuestro amor y de nuestro servicio. Porque, Dios mío, el que quiera obtener éxitos en la vida, que no se meta en la acción social. Así es clarito. El que quiera obtener éxitos en la vida y el que quiera ir en la vida de aplauso, un aplauso, que no se meta en la acción social. Porque en la acción social te llevas algunas alegrías, claro, pero te llevas bastantes disgustos. Te llevas bastantes disgustos. Discernimiento. Después hablaré más despacio del tema del discernimiento y de qué significa y de por qué. Pero una actitud importante es discernimiento. Si ese preguntarnos, discernir es preguntarse. Y preguntarse muchas cosas. Después os hablaré de discernimiento. El punto siguiente, vamos a dejarlo de momento en eso. Y finalmente, yo creo que nuestra experiencia espiritual aporta a nuestra acción social esperanza. Porque te enfrentas con tantas situaciones de sufrimiento, de desesperación, y te enfrentas sobre todo con algo que es muy duro, muy duro, muy duro, que es tu propia impotencia. Y cuanto más duras son las situaciones, más dura es la experiencia de tu impotencia. Y entonces necesitas la esperanza. La esperanza de que... bueno, la esperanza, que es una cosa muy sencilla en el fondo, es saber que a esas criaturas Dios las ama mucho más que tú. Y que a lo mejor, aunque tú no puedes hacer nada, Dios sí que puede hacer. Bueno, todo eso es básico para qué. Para la calidad humana de nuestra acción social. Para la calidad evangélica de nuestra acción social. En la cual, en definitiva, no nos buscamos a nosotros mismos. Sino que lo que buscamos es, de verdad, el bien del otro. Eso significa, ya me veo la pregunta, pero claro, a mí ellos me dan también más de... bueno, estupendo,
Y Zidane, acógelo. Pero ojo, ojo, habrá momentos en que no darán. Y habrá momentos en que estarás hasta las narices. Y habrá momentos en que tendrás ganas de abandonar. Y habrá momentos en que tu impotencia será muy grande y muy fuerte. La auténtica calidad evangélica y la auténtica calidad humana de nuestra acción social tiene mucho que ver con nuestra experiencia espiritual. Camino de ida, camino de vuelta. ¿Qué es lo que nuestra acción social aporta a nuestra espiritualidad? Bueno, a ver, aporta contraste con la vida, contraste con la vida, contraste con la vida. Porque es que si no, la espiritualidad tiene el peligro de convertirse en un discurso muy vacío. Y entonces, la acción social contrasta la espiritualidad con la vida. Contrasta la espiritualidad con la vida. Las situaciones que te encuentras en la acción social, las dificultades, los problemas que te encuentras en la acción social, plantean preguntas, y preguntas muy duras, a la propia espiritualidad. Y eso es un enorme favor. Eso es un enorme favor que la acción social le hace a la espiritualidad. Plantearle preguntas. A veces pensamos que la espiritualidad o la fe tiene respuestas para todo. Pues la vida plantea muchas preguntas. Y muchas preguntas que cuesta responder. Que cuesta responder. Mira, nos cuesta mucho convivir con las preguntas. Estamos encantados de que haya respuestas. Pero nos cuesta mucho convivir con las preguntas. Preguntas pinchan. Nos cuesta convivir con las preguntas. Pero hay que aprender a convivir con las preguntas. Hay que aprender a convivir con las preguntas. Cuando leemos en el Evangelio aquello de que María guardaba las cosas en su corazón, yo creo que tiene mucho de eso. Las preguntas que María se hacía, porque fijaos que esta frase del Evangelio normalmente la pone a propósito de situaciones que María no entendía. Se hacía preguntas y tenía que convivir con las preguntas y guardar esas preguntas en el corazón. Hasta que a lo mejor algún día encontraba la respuesta. La espiritualidad, como tantas cosas en la vida, abasta a base de preguntas. Nos cuesta convivir con las preguntas, pero es muy importante convivir con las preguntas. Y la acción social nos plantea preguntas y desafíos que hay que aceptar y que hay que superar. Y qué bonito es eso, y qué importante es eso. Para que nuestra acción social tenga carne, y tenga, perdón, para que nuestra espiritualidad tenga carne, y tenga cuerpo, y diga algo. Porque si no, nos podemos perder. Las preguntas te obligan a pensar, a contestar, a reflexionar sobre ti mismo. Preguntas, desafíos. Yo creo que la acción social le plantea también a la espiritualidad profundidad en las palabras que dice. A ver, si yo nunca me he enfrentado con una situación seria de sufrimiento, ¿qué digo cuando hablo de esperanza? Si yo nunca me he enfrentado con una situación fuerte de sufrimiento, ¿qué digo cuando hablo de esperanza? Si yo nunca me he enfrentado con una situación social de descalificación de una persona,
¿Qué digo cuando hablo de perdón? Tengo un compañero que es capellán en la cárcel valenciana de Picassent, que por cierto es la cárcel más grande de España, y me decía, hace muy pocos días, me decía, yo si algo me ha enseñado la cárcel es a perdonar. Si algo me ha enseñado la cárcel es a perdonar. ¿Qué decimos cuando hablamos de perdón? ¿Qué contenido le ponemos a eso? ¿Y qué contenido le ponemos cuando hablamos de esperanza? Son esas palabras que tenemos peligro de decir, pero bueno, ¿pero qué contenido tienen? Y de alguna manera la acción social nos presenta desafíos y nos ayuda a profundizar en el sentido de las palabras. De las grandes palabras de nuestra fe. Hace no mucho tiempo, yo vivo en este momento, gracias a Dios, vivo en una comunidad donde somos tres jesuitas, uno de los cuales es capellán de la cárcel, y seis personas que están en la cárcel, que están encerradas con una pulsera telemática. Y hace no mucho, en una conversación, una de las personas que están en una cárcel, una conversación normal, ¿no?, una cosa así trascendente, soltó la siguiente expresión. A mí me llegó al fondo del alma y me cuestionó muchas cosas. Soltó la siguiente expresión. Yo lo he perdido todo. He perdido el trabajo. He perdido la vivienda, he perdido a mi familia, solo me queda Dios. Yo lo he perdido todo. He perdido mi trabajo, he perdido mi vivienda, he perdido a mi familia, solo me queda Dios. Yo me preguntaba y me sigo preguntando, y he hecho mucha oración sobre esa frase. ¿Qué experiencia de Dios? ¿Qué onda es esa? Una experiencia de Dios a la que yo nunca llegaré. Yo lo he tenido todo. Yo lo he tenido todo. Y yo lo tengo todo. Y además tengo a Dios. Además tengo a Dios. Pero él decía, solo me queda Dios. Yo creo que eso es una experiencia de Dios enormemente profunda, enormemente profunda. Y una experiencia de Dios, para mí, ciertamente inalcanzable. Ciertamente inalcanzable. Cuando esta persona, que no sabe nada de teología, cuando esta persona que no sabe nada de teología formula esa experiencia de Dios, está formulando algo que yo no seré capaz de formular con esa verdad vital nunca. Por tanto, no es solo la espiritualidad la que aporta a la acción social. Es la acción social la que da profundidad, hondura, vitalidad a la espiritualidad. Por eso yo creo que las personas que estáis en Cáritas es muy importante que trabajéis no solo hacia las personas excluidas con las que trabajáis, sino que es muy importante que trabajéis también al interior de la comunidad cristiana. Porque yo creo que podéis aportar muchas cosas a la comunidad cristiana. Preguntas, planteamientos, situaciones. Bueno, pues un poquito para reflexionar sobre este segundo punto. Tenéis
de los materiales que tenéis al final del folio, tenéis el tercero, de espiritualidad y acción social, donde de alguna manera desarrolla un poquito más todas estas cosas. Estos materiales los tienen aquí, se los he dado esta tarde a Pilar, y Pilar los puede hacer posible en la medida en que os vaya a necesitar. Y voy acabando ya con el tercer punto. Y el tercer punto es formar en espiritualidad. A ver, yo creo que espero haber puesto un poquito de manifiesto que es muy importante la espiritualidad en la acción social. Y que es muy importante, no porque lo diga, no se sabe qué documento, sino es muy importante porque vamos a integrarnos mucho más y mucho mejor a la gente si esa espiritualidad es una espiritualidad firme. No porque lo diga un papel o un documento. No, es mucho más importante porque nuestra entrega será mucho más honda y mucho más vital si nuestra espiritualidad es honda. Bueno, entonces si es algo tan importante, es bueno formarnos en espiritualidad. Es bueno formarnos en espiritualidad. Es necesario formarnos en espiritualidad. Y eso no es simplemente una charla al año, no, sino que eso es una formación permanente y constante en una espiritualidad. En una espiritualidad que conecte nuestra acción social y nuestra experiencia espiritual. El número dos de los documentos que tenéis al final es un poquito explica cómo es incorporar la espiritualidad a la formación y acompañamiento de voluntariado. Una conferencia que di en Cáritas Española y que tenéis en un artículo de Corintios 13. Yo aquí quisiera destacar simplemente dos cosas. Yo creo que esa formación en la espiritualidad, en la acción social, tendría que atender en primer lugar a un acercamiento lo más contemplativo posible al Evangelio de Jesús y a la persona de Jesús. Un acercamiento lo más contemplativo posible. Acercarnos al Evangelio con mirada contemplativa. San Juan de la Cruz decía que contemplar es mirar con advertencia de amor. Es acercarnos al Evangelio mirando, deteniéndonos. A veces consumimos el Evangelio. Estamos tan acostumbrados a consumir que consumimos el Evangelio. Ya. No. Acerquémonos despacio. Saboreemos el Evangelio. Saboreemos cada palabra, cada gesto, cada actitud. Intentemos penetrar en los sentimientos de Jesús, en los sentimientos de las personas que se acercan a Él. Y descubriremos un Evangelio nuevo. Cuando lo consumimos, ya sé cómo acaba. El problema del Evangelio es que ya sabemos cómo acaba. Empieza la palabra del samaritano. Un hombre que ha ido herido. Ya sé cómo acaba. Lee todo lo que sucede. Pregúntate por las actitudes de las personas que pasan por ahí. Una mirada contemplativa al Evangelio. Y en ese sentido, yo hacía una sugerencia en Cáritas, y así lo haciendo, de que nuestras oraciones, que normalmente tenemos en encuentros, en reuniones de Cáritas, vayan teniendo un talante cada vez más contemplativo. Cojamos un pequeño fragmento del Evangelio, saboremos ese fragmento. Bueno, yo creo que por ahí hay un camino importante. Y el segundo camino es una formación en discernimiento. Decía antes que discernir es preguntarse.
aprender a preguntarnos, adquirir la costumbre de preguntarnos. En la última exhortación del Papa Francisco, aquí ya sobre la santidad en el mundo actual, prácticamente el último capítulo de esta exhortación está dedicado al discernimiento. Y una de las cosas que dice el Papa Francisco es que el discernimiento no es una cosa excepcional que hay que hacer de vez en cuando, sino que el discernimiento tiene que ser una actitud cotidiana, una actitud y una práctica cotidiana. Y yo creo que en relaciones sociales es muy importante el discernimiento. ¿Discernimiento sobre qué? ¿Sobre qué? Yo indico tres cosas donde me parecería que tendría que centrarse el discernimiento de las personas que estamos en Cáritas. Primera cosa, discernir sobre los porqués de las situaciones que nos encontramos, las causas de las situaciones que nos encontramos. Voy a poner un ejemplo, y además un ejemplo en el que uno lo que decía antes de la contemplación, y lo que digo del discernimiento. Capítulo 6 del Evangelio de Marcos. En aquella en que está Jesús con sus discípulos, les dice, vamos a descansar, y ve una multitud que se acerca, y entonces Jesús les dice, vamos a atenderlos, porque, atención, porque son ovejas que no tienen pastor. Jesús se fija en, no en su aspecto, sino en las causas de ese aspecto. Cuando nosotros nos fijamos solo en lo exterior, lo que hacemos es calificar o descalificar. ¿Me gusta o no me gusta? Yo me fijo solo en lo exterior, veo a una persona, me gusta o no me gusta. Bueno, y bien, ¿y qué? Pero Jesús en el Evangelio nunca se queda en me gusta o no me gusta, sino que se pregunta siempre por qué. Y cuando Jesús ve a esa multitud, lo que dice es que no tienen ovejas, se fijan la causa, que son ovejas que no tienen pastor, y por eso van como van, por eso van desmontados, desconcertados y tal y cual. No importa el aspecto, no importa lo exterior, importa ir al fondo. Hay una expresión en los manuales y en los papeles de Cáritas que a mí me gusta mucho, que es cuando dicen que cuando nosotros en Cáritas se nos acerca la gente, tenemos que caer en la cuenta que las personas que se nos acercan no son solo un sujeto de necesidades, sino también un sujeto de posibilidades. Claro, si nosotros solo nos fijamos en una mirada superficial, lo que vemos son las necesidades. Pero para ver las posibilidades hay que ir un poquito más al fondo. Discernimiento sobre los porqués. Los porqués de las situaciones que afrontamos. Los porqués de las personas que, de los sufrimientos de las personas que se acercan a nosotros. Discernimiento en segundo lugar sobre nuestras actitudes. Nosotros nos estamos acercando con limpieza de intención. Nosotros nos estamos acercando de verdad buscando ayudar o buscándonos a nosotros mismos. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Porque muchas veces hay personas que comienzan en la acción social con muy buena voluntad, con muy buenas ganas, pero poco a poco pues se van instalando, se van conformando y al final se van buscando más a sí mismos que ayudar a los demás. Preguntarnos sobre nuestras actitudes. ¿Sigue habiendo limpieza de intención? ¿Sigue habiendo gratuidad? ¿Sigue habiendo generosidad? ¿Sigue habiendo servicio? ¿Sigue siendo el otro más importante o soy yo? Preguntarnos, en tercer lugar, por los efectos
de aquello que nosotros estamos haciendo. Aquello que nosotros estamos haciendo, ¿qué efectos produce? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y qué efectos produce en las personas a las cuales queremos ayudar? Vuelvo a decir, esos efectos no tienen que ver con el éxito. A veces sí, a veces no. Pero sí que tienen que ver con que nuestra ayuda sea una ayuda que ayude de verdad, que ayude de verdad. Discernimiento, aprender a discernir, ejercer el discernimiento y practicar el discernimiento. Yo creo que esos dos elementos, esa contemplación, esa mirada contemplativa del Evangelio y ese ejercicio de discernimiento, van a ir haciendo que nuestra actitud espiritual sea cada vez más honda. Y si nuestra actitud espiritual es cada vez más honda, nuestro servicio a los más pobres y a los más excluidos será cada vez más auténtico y más evangélico. Muy bien, muchas gracias Mario realmente por el contenido y por la claridad y por la empatía que pones cuando explicas las cosas, porque pienso que nos has tenido muy atentos por la manera, ¿no? Y como transmites, que eso es muy importante. Hablabas de la actitud, pues te voy a hablar de explicar una actitud que transmites aquello que vives, ¿no? Realmente, y eso... No, pero es que también es importante, ¿no? Para el receptor, que la persona hable claro y que además hable con esta empatía. Ahora, si te parece, abrimos un tiempo para quien quiera hacer alguna pregunta. Como yo estoy solo, entonces para el diálogo, yo prefiero levantarme y así, pues me acerco más, si no oigo bien la pregunta, me acerco más y contesto desde abajo. Vuestro cable es que yo creo que da suficiente. Un favor sí que os pido, y es que la persona que quiera intervenir, que levante la mano. Porque yo no sé si el sonido me viene de allí o de donde me viene. Entonces sí que os pido, por favor, que la persona que quiera intervenir, pues que me levante la mano. Yo entiendo también, que este tiempo de coloquio no tiene que ser solo un tiempo de preguntas y de respuestas, también puede ser un tiempo de compartir experiencias, de subrayar cosas, lo que queráis. A ver quién. Darío. ¿Dónde? A mí me ha impactado mucho la frase que has dicho de que... Mira, que no sé. Chacho que estaba en la cárcel, porque me ha recordado una frase semejante. Hace unos años estuve en Colombia, en las parroquias había que había mucha gente, que era gente pobre, y al final se me ocurrió decir, pues mire, ustedes aquí en Hispanoamérica pueden tener poca plata, pero tienen a Dios. En cambio Europa, España, tenemos a Dios, pero no tenemos plata, pero perdemos a Dios. La respuesta que hizo aquella señora, dice, padre, si nos quitan a Dios, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Entonces me ha hecho reflexionar, me ha recordado aquello, la experiencia que cuando nos hablamos de Dios, pero no sé desde qué experiencia. ¿Desde qué experiencia? Por eso que es importante, porque decía, ¿no? Que cuando hablamos, cuando estamos con las personas, que hablemos desde nuestra propia experiencia, porque es verdad, porque estamos aquí, somos de clase media, o clase alta, o clase... vamos tirando, no tenemos ninguna necesidad. Más o menos llegamos todos al final de mes. Y bien, ¿no? No hemos perdido, no lo tenemos todo, pero lo tenemos casi todo. Y cuando hablamos de los demás, de paciencia, y tenga... no sé, ¿no? Un poco en el sentido de la experiencia profunda de Dios. En esa línea, os quiero sugerir la lectura de un número de la Evangelii Gaudium. Yo creo que es, cito de memoria, pero yo creo que es el 189. En ese número 189, el Papa Francisco dice,
entre otras cosas, que hemos de aprender a valorar al pobre en su bondad propia. Al pobre en su bondad propia. Ah, esto es muy hondo. Esto es muy hondo. Porque claro, a ver, yo lo he tenido todo en la vida. Yo lo he tenido todo en la vida. He tenido una familia, he tenido educación, he tenido posibilidades. Yo lo he tenido todo en la vida. Y entonces, claro, si yo lo he tenido todo en la vida, pues es fácil ser bueno. Le faltaría más. Faltaría más. Entonces, es fácil ser bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y en esto me parece que en el fondo nos creemos, yo soy bueno, no soy bueno, y por tanto, ser bueno es ser como yo. ¿Lo que pensamos? Yo soy bueno, y por tanto, ser bueno es ser como yo. Entonces, los que más se parecen a mí, más buenos son. Y los que menos se parecen a mí, menos buenos son. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Claro, yo lo he tenido todo. Entonces tengo mi bondad. Estupendo. Pero, a ver, yo puedo exigir no más ni menos bondad. No más ni menos bondad. Sino el mismo tipo de bondad al que no ha tenido nada en la vida. O yo me atrevo a afirmar que el que no ha tenido nada en la vida no es bueno. No, a mí la experiencia no me da eso. A mí me da la experiencia que mucha gente que no ha tenido nada en la vida es muy buena. Pero su bondad propia, dice Papa Francisco, su bondad propia. Está muy bien eso, su bondad propia. Valorar al pobre en su bondad propia. ¿Sabes? Y eso a veces nos cuesta. Y nos cuesta porque somos tan orgullosos y tan soberbios de pensar que ser bueno es ser como yo. Ay, por Dios, qué estupendo. El tema de la importància d'integrar la espiritualitat en acció social i també el camí de tornada és, tal com tu l'has presentat, em sembla que és engrescador i fins i tot podríem dir que és fàcil, entre cometes, de transmetre i de motivar en certa manera. Però el que ens trobem que és més difícil és com realment formar en aquesta espiritualitat, com formar aquestes actituds. Perquè ens trobem, per exemple, amb grups, hi ha persones que en teoria estan interessats, però que després quan els fem xerrades o quan fem dinàmiques o quan ens inventem mil i una, al cap de la segona o la tercera sessió ja no venen perquè tenen molta feina, perquè tenen moltes coses i perquè... Des de la teva experiència, no com a tècnica, però sí com a claus, com podem realment formar en espiritualitat perquè la gent vagi creixent en aquesta integració entre espiritualitat i acció social. Jo començaria subratllant l'últim que has dit. Vaja creixent. I formar és un procés. És a dir, formar no és de la nit al matí. Formar és un procés que porta el seu temps i que demana paciència. Paciència i humilitat en el sentit que podem començar una activitat en no sé quants i acabar en 4 anys. És a dir, que és un procés que demana temps i que demana paciència, la primera cosa. El document de modelo de acción formativa de Càritas insistís molt en el tema de la formació com a procés. I segona cosa, jo penso que és molt important dues coses en la formació. La primera, que no siga una formació
només o solament intel·lectual, sinó que aporta experiències de vida. Experiències de vida i experiències d'interpel·lació vital. Que no sigui només dir, són necessaris textos, però que al final experiències de vida. I després jo pensé que el tema de discerniment és bàsic en la formació. El discerniment és un element clau de formació. Perquè és, bueno, a veure, això que ha passat, què vol dir, què no vol dir, això que hi ha darrere, que... Jo diria això, és dir, procés, paciència, experiències vitals i discerniment. A mi aquestes serien les claus de... De tota manera, l'article de Corintios 13 és un poc desenvolupar, més sosegadament aquest tema. De la Caritat, que ens has fet una xerrada sobre el discerniment. I aquí ens estem plantejant, d'una miqueta amb aquesta línia de que tu ens estàs dient, començar a fer algun tipus d'acompanyament a voluntaris que ho vulguin amb aquest estil que tu ens estàs proposant. Val? Llavors, bueno, nosaltres veiem des de l'equip que ha de ser una proposta, com se diu, que no sigui vinculant, o sigui, que ha de ser vinculant per a la persona que es compromet, però que no és per tothom, sinó que quan se comença una cosa en aquest nivell en què es vol arribar, en, aquesta, en teoria, amb aquest aprofundiment, com que hi ha d'haver aquest compromís personal que tu dius, doncs ha de ser una cosa que comença, en principi, per poca gent que estan interessats. I que hem d'assumir que comencem uns quants i que acabem menys. Vull dir que jo penso que això ho porta el propi procés. Però, a més d'això, jo penso que és una cosa... Jo, de fet, ha treballat en institucions que tenen voluntariat. A mi no m'importa massa quin és el punt de partida del voluntari que ve. Allò no m'importa massa. El que m'importa és que aquest voluntari vagi fent camí. A mi el punt de partida, és el que és. Però jo crec que l'important és que vagi fent procés, que vagi fent camí. Em sembla molt bé això que fas de l'espiritualitat a l'acció social i de l'acció social a l'espiritualitat. I dius que l'espiritualitat et dona esperança. Però és que a vegades l'acció social et desespera. L'acció social el que jo penso que fa és posar en qüestió aquesta esperança i instar a que la formulació d'aquesta esperança siga al millor, més escueta, més fonamental, menys florida, que més autèntica. Yo también quiero decir que a mí me parece muy importante que, o sea, pienso que el camino de vuelta no lo puede hacer la persona en solitario. El camino de ida todavía, yo vivo en mis valores, mis convicciones, mi espiritualidad, mi fe, tengo... Pero cuando la acción social me provoca, entonces eso yo no puedo asimilar sola. Hace falta el grupo, el acompañamiento. Hay que crear el espacio donde la persona puede... El acompañamiento del grupo, de la persona, es decir, claro, una formación en proceso y un discernimiento lleva automáticamente unido un acompañamiento. Un acompañamiento que hace el grupo, que hace la comunidad, que hace... Pues, eso. También en el modelo... Bueno, hay un escrito muy bonito, yo el título exacto no lo tengo en este momento, pero el cuaderno, hay un cuaderno muy pequeño, un cuaderno largo, es decir, de tamaño folio, de Caritas sobre acompañamiento, que a mí me parece muy bueno. Muy bueno, sobre el tema específicamente dedicado al tema del acompañamiento. Es decir, claro, es que ese tipo de formación en proceso es una formación en acompañamiento. Claro, eso evidentemente condiciona la imagen y la figura del formador. El formador no es el señor
que da teoría, sino el buen formador es el señor que sabe acompañar procesos, que sabe acompañar procesos y que tiene la paciencia y la habilidad de acompañar procesos. Una de las cosas que has dicho, que la espiritualidad puede aportar y aporte a la acción social, es l'horitzó, ¿no? La mirada larga. Llavors, m'agradaria que pogués una mica en aquesta línia, dir-nos una mica que potser en el dia a dia, en el dia a dia hi ha tanta acció, tanta informació, tanta quantitat de tot, que potser és vivir en un moment en el que no es fa fàcil tenir aquesta mirada llarga d'horitzó, sinó immediatista. No? Llavors, m'agradaria una mica que contrastant això, perquè és el que des de les treballadores socials, des dels voluntaris, des de cada dia, estem una mica en l'immediat, en el dia a dia. I agòbia, agòbia lo quotidià. Agòbia lo quotidià. És necessari posar dinàmiques de vida que d'alguna manera permeten, és necessari incloure dinàmiques de vida que permetin que de tant en quant cada mirada. Pujar per damunt de la quotidia. Això planteja també dinàmiques de vida. Dinàmiques de vida, que a mi és un tema que també m'agrada molt com part de l'espiritualitat. És a dir, quines dinàmiques de vida tenim? És a dir, hi ha que incloure en la vida dinàmiques que ens ajuden a sortir del quotidià de vez en quan, a mirar a mirar l'horitzó. Entonces, bueno, la gent que està més ficada en lo quotidià i en la lluita quotidiana, quan parem? Quan parem? Quan pensem? Quan compartim? És que és necessari temps de parar, de compartir, de quan? En aquesta línia, imaginem que algú està tan inclòs, tan posat en el dia a dia, en l'immediat, que li resulta difícil parar, perquè no sap, perquè la pròpia vida li va portant, la pròpia dinàmica és una mica... Doncs què suggeriries? Alguna pista per a una persona que està en aquesta dinàmica? Ahir no hi ha un altre, per a mi no hi ha un altre que l'acompanyament. És a dir, que l'acompanyament li fa veure que necessita això, és que no... Depèn de la situació vital que està, però jo en algun moment he parlat que en la vida de tots, i sobretot en la vida de... és necessari que hi hagi espacis verdes. Espacis verdes. És a dir, espacis verdes. Què és un espacio verde? Un espacio verde és oxígeno. Estic dient espacios verdes, no la selva de l'Amazones. La selva de l'Amazones és no fer res, no, no, no. És espacio verde. Què és necessari en la vida de tots? Que tindran moments espacios verdes, espacios d'oxigenar-se, de cultivar dimensions que no les cultivem en el dia a dia. Això, què té aire? Espacios verdes. La pregunta és, què? ¿Qué espacios verdes hay en tu vida? ¿Qué espacios verdes hay en tu vida? Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y eso hace que vuelva la dinámica de vida. También me agrada decir que la estética del siglo XXI pasa por ahí. La estética del siglo XXI pasa por ahí. Pero saber combinar dins de la nuestra dinámica de vida espais verds, espais d'oxígeno, de mirar clavadal, de projectar clavant. Sí. Jo em torno al canvi de volta. Què se sent? Vale. Hola. A mi m'ha agradat moltíssim aquesta conferència i m'ha donat molta llum el que ha dit el canvi de volta. Sí? Però jo també hi trobo a faltar, potser no... perquè fem les preguntes sense reflexionar massa.
és, en l'acció social, la volta és que sents la presència de Déu. No? I per mi això ja és un canvi de volta, també, sentir aquesta presència. Bueno, sentir, és aquesta. Sentir i preguntar-te aquesta presència de Déu, què està dient-me i què està demanant-me. I què està dient-me sobre ell, sobre els pobres i sobre mi. Sobre ell, sobre els pobres i sobre mi. Has dit que ens costa conviure amb les preguntes. Moltes vegades, quan se ens planteja una pregunta, nosaltres tenim por de contestar-la nosaltres mateixos. Moltes vegades no ens la contestem perquè les circumstàncies del món, de les persones, el respecte humà, tampoc no ens deixa contestar el que realment contestaríem a la pregunta que moltes vegades ens donaria la solució. I aquest, jo penso que és un problema molt fort, perquè quan un se planteja una pregunta, el que ha de fer és anar a buscar la solució. D'alguna forma és la resposta. Llavors, per treure les pors aquestes que tenim tots de respondre, moltes vegades perquè no hi arribem, moltes vegades perquè diem, si diem això, què diran els altres? I moltes vegades hauríem de passar el que diuen els altres. Si més no, plantejar-ho, no? Jo penso que aquestes preguntes moltes vegades necessiten de vegades molt de temps per contestar, molta elaboració interior. I bueno, pues, mentre és aquest temps, pues, és un temps de, bueno, pues, o de silenci, o de prudència, o dir que no hi ha una resposta immediata, necessitem fer un procés intern. Llavors, hi ha que fer aquest procés, i mentre el fem, callem. Sí, sí, però jo parteixo de la base que una vegada fet aquest reflexionament personal, que tu ja tens una resposta a la pregunta, llavors passar aquesta pregunta a l'exterior a vegades és difícil. No, no. Jo penso que... A veure, jo penso que la pregunta que tu t'has fet i que t'has contestat no la tens que formular i que dir tu els elements, sinó que et dona elements per quan la gent em puga preguntar o em puga dir, ajudar aquells es contesten. Jo penso que tu no tens que imposar als altres ni les teves preguntes ni les teves respostes. Tens que ajudar a que la gent li faci les seues preguntes i les seues respostes. Volia, no sé si es pregunta o tots els que formem part de Càritas no som un grup que estem per ahí volant, som grups que estem dins d'uns parròquies, som part de la comunitat parroquial i no hi ha confrontació, però a vegades hi ha paral·lelo, vull dir, espiritualitat o espirituals, els més espirituals, entre cometes, que hi ha en la meva parròquia, una parròquia, no les importa molt lo social. I aparentment és que els importa lo social, com no fem tants actes que diem antes espirituals visibles, que no se veuen, pareix que som els que treballem així, d'aquella manera. I en canvi, tu vas a l'acció social a servir i a buscar a Jesucrist. Entonces, com suaument, de forma suau, com poder entrar en un diàleg amable que puguem tots fer camí? Perquè l'important és que en una parròquia hi ha comunió. I sense... Has dit que opció per als pobres nosaltres tampoc fem, però tot cristià té que valorar i servir els més febles i junts. I si no ho poden per temps i treball, ens deixen, no? Però això a vegades és difícil, perquè ve que vas a una parròquia o vas a una altra, no és la meua, eh? Vas a una altra, vas a una altra, i poqueta gent encara, i té una altra també,
anat a tan bé, s'han fet gent gran, i és un poc complicat. Sí, jo penso que planteges una dificultat real. Hi ha un tema que jo ara no puc entrar perquè no m'hauria de fer molt, que és la insinuada de Sant Caure, que és l'acció de la gent de Càritas dins de la Iglesia, dins de la comunitat cristiana. Aquest és un tema. Bé, que podem dir moltes coses, però jo, en concret, per respondre realment al que m'has dit, jo penso que allí el paper del cura de la paròquia és fonamental. El paper del capellà, del rector de la paròquia és fonamental. És fonamental. Clar, ahir, doncs, jo m'imaginé, jo te diré que me la conec, com era la meua. Entonces, bueno, pues la gent capellà és molt implicat, gent més Càritas, i ja altres que passen absolutament. Bueno, pues jo crec que allí és el tema primer de conscienciar al clergat que este tema no és, no és una opció preferent. No és una opció d'alguns. És una exigència ineludible. I, bueno, pues jo crec que hi ha molt paper el rector d'una parròquia en què no siguin coses alineades. La comunitat parròquia i el local de Càritas que el segon domingo de cada mes passa la bandeja per coger el diner. Portem ja aquí una estoneta, sembla que no hi ha preguntes ni intervencions, aleshores, Darío, si et gires cap a l'altre costat. Senyal d'agraïment per la teva aportació. Tinguis un poc en compte la gent de la Terra Ferma. Ja, que som la gent de Lleida. Però si no veuen que és, diguis que és. A veure. No, saps qui s'ha menjat, no? Que estem menjant. Són productes de la botiga de comerços. Són productes de la botiga que tenim de comerços. Ho comento perquè com és jesuïta, aquest vespre passarà la nit amb la comunitat de jesuïtes, no? Per això ho comento. Molt bé, però és que sàpigues que són productes de la nostra botiga de comerços. D'acord? Bueno, de la meva part, moltes gràcies a tots. Passo el micròfon al mestre de Salor. Sols dir-los que jo començava agraint-li al pare de Dio i a tots vosaltres la experiència d'aquesta tarda. Jo vos esperis també, no altra vegada agraint-vos, sinó estant convençut que el que heu sentit es mostra també per part vostra de molt d'agraïment pel que organitzen els responsables de Càritas d'aquí de la nostra diòcesi. Jo insistiré moltes vegades en el de la formació i sense posar-nos d'acord, jo ho he dit al pare Darío, no es tracta de saber moltes coses, sinó es tracta de conformar la nostra mentalitat en els principis bàsics que il·luminen l'Evangeli i el propi Jesucrist. Gràcies a tots i que torneu. M'ha afectat molt el que comentàvem perquè jo també tinc el dels capellans, mossens en la comunitat. Jo també ho atribuïsc tot a ells. Però vosaltres, diu el pare Darío, que és molt important la figura d'ell. Però no ho deixeu sols en mans d'ells, perquè estem nosaltres posant-nos massa faenes de totes les coses. En la idea nostra és ja prou poderós per a poder fer-se càrrec d'algunes coses que hi ha a la parròquia i a la diòcesi. Perquè si no, jo, quan penso en catequistes, que el mossèn estigui allà, quan penso, i és cert que això n'hi ha que fer tal com entenem encara avui, la nostra comunitat parroquial, però damunt del capellà està la mateixa comunitat i tots nosaltres que formem el poble de Déu també. Gràcies, Darío, i gràcies a tots.